es que además de esta medida hace falta otras, pero obsoleta no está. Es que se ha pedido expresamente por las asociaciones empresariales y de autónomos. Ustedes dicen que escuchan al sector. Pedimos que se modifiquen las bases. Las bases son las normativas de la convocatoria. Ellos saben cómo tienen que modificar las bases, pero que se contemple esa posibilidad de ampliación de carencia y de devolución, que es lo que se pide. Pero los requisitos que han de cumplir las empresas afectadas no los determina esta moción, ni tampoco se establece que sea para todos los sectores, porque no todo el mundo está en la misma situación. Con ustedes en el Gobierno, perdónenme, se van a quedar obsoletas todas las mociones que presenta la oposición. Absolutamente todas, porque todas se debaten 50 días después.